Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Dos en el Área, programa número 5. Y bueno, era de esperar que en algún momento Liga Reconquistense sufra las consecuencias climáticas, ¿no? Como ha ocurrido este fin de semana, donde ha quedado parcialmente jugada la quinta fecha. 3 partidos nada más, quedan otros 3, así que ya vamos a ver cuándo se van a disputar. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hoy estamos dos, Julio, ausente con aviso de Julio. Es cierto, está de trabajo. Está trabajando. Bueno. Bueno, 3 partidos, pero obviamente hay uno que se lleva las de ganar por la cantidad de goles. No solamente por la cantidad de goles, sino también por las situaciones polémicas que hubo en ese partido, que trataremos de dilucidar aquí en 3 o 4 jugadas que realmente trajeron mucho enojo, sobre todo para la gente de Matienzo. Me parece que es el común denominador, por cuanto hay polémica en los partidos. Yo estuve en otro partido que también hay una jugada muy, muy polémica. En realidad los 3 que se jugaron. Los 3, por eso. En 2 o en los 3. Determinantes. Determinantes, porque en 2 sirvió para que gane un equipo y en otro para que uno no lo empate, por lo menos. Exacto. Así que iremos. Bueno, las imágenes van a hablar, seguramente va a haber muchas opiniones, pero lo vamos a tratar de clarificar un poquito. Claro, motivo más que importante para que se quede pegado así, viendo todo el programa. Así es. Pero no hubo solamente fútbol este fin de semana. Vamos a arrancar con el torneo nacional de tenis que se jugaba en el Club Atlético Adelante, categorías de 16 a 18 años. Un torneo nacional que, tras la presentación, vamos a ver algunas de las imágenes. Un torneo que, lamentablemente, la lluvia hizo que quedara trunco. Bingo del Club Atlético Adelante Reconquista. Una casa con pileta, 2 pickups, 18 autos, 4 lanchas, 20 motos, 20 TV LED y sorteos mensuales. Seguinos en Facebook como Bingo Club Adelante Reconquista. Vendedores en toda la región. Ahí estamos viendo las canchas del Club Atlético Adelante. Se jugó un torneo nacional con muchos participantes de las diferentes asociaciones. La que organiza el Litoral, donde está obviamente el club anfitrión. Era un poco con quien organizaba todo. Después también se distribuyeron partidos en canchas de Platense Porvenir y en el Club Hípico Reconquista. Acá ya vemos imágenes de lo que ocurría el día viernes por la tarde, cuando ya se jugaban los singles, y obviamente ante la posibilidad de lluvias que se pronosticaba para el día sábado, se intentó apurar todo lo que se pudo. Lamentablemente, ya el sábado muy poquito se jugó, el domingo nada. Y bueno, son torneos que ya está determinado, que si las condiciones climáticas lo impiden, quedan truncos, ¿no? Así que intentamos tener algún contacto el día domingo, también estuvimos obviamente allí en cancha de Adelante, pero con el profesor Walter Gasparini no pudimos. La verdad que en la parte de prensa por ahí falló un poquito la información para nosotros, para saber, bueno, exactamente cuántos chicos participaron. Sabemos que de todas puntas del país, desde Córdoba, Buenos Aires, desde Misiones, del Chaco, Corrientes, obviamente Reconquista, Santa Fe, Rosario, que estuvieron en unas canchas que están fantásticas allí en este club. Ahí está, ahí estamos viendo la Liga de Tenis del Litoral. Unas canchas fantásticas, las 4 que tiene el Club Rojo allí en Reconquista. Así que, bueno, una lástima, ¿eh? Porque pintaba como para ver muy buenos partidos de tenis. Es una edad ya interesante, ¿no? Sobre todo los de 18 años que le pegan muy fuerte a la pelota. Exacto, estos jugadores aquí pueden tener proyección nacional. Sin dudas. Sí, están buscando rankearse, sí. Así que, y ya algunos incluso compitiendo a nivel profesional dentro de lo que es el país, después tendrán que buscar el apoyo para poder salir al exterior. Así es. No fue lo único que hubo en Reconquista el fin de semana, porque visitó, para dar una crítica también durante sábado y domingo, el Club Platense Porvenir. Bueno, fue gestionado por el CASLA, un entrenador del seleccionado argentino de handball masculino, de los gladiadores. Estamos hablando de Eduardo Daddy Gallardo, un hombre muy interesante que estuvo todo el día sábado y durante la mañana del domingo dictando una clínica. La verdad, imperdible, un hombre que se puede hablar y mucho sabe muchísimo. Hoy ya él lo dice en la nota por allí. Ya no es más entrenador, no lo habrá comunicado todavía oficialmente, pero
Las autoridades ya saben que él no va a seguir después de 10 años al frente de este seleccionado, que tuvo participación en mundiales y además en dos Juegos Olímpicos, en un deporte que es totalmente amateur. Tengo que agradecer a Martín Godoy, quien ha hecho los contactos, nos ha permitido por allí estar tomando imágenes y además mantener la nota esta que vamos a ver ahora, la primera parte con Eduardo Daddy Gallardo, que nos habla de cómo llegó aquí a Reconquista a dar esta clínica. Gobierno de la Ciudad, Reconquista en Acción. Bueno, la verdad, muchas gracias por la bienvenida, muy contento por la cantidad de participantes, pues nunca había venido, así que es un placer venir acá. ¿Y cómo llega acá a Reconquista? Vine por Martín, hoy con las redes sociales los contactos son más fácil. Me escribió hace un tiempito la posibilidad de venir acá y bueno, se fue buscando la fecha, con el apoyo de la Secretaría de Deportes, salió la posibilidad esta de venir y se ha hecho y la verdad muy contento. ¿Es habitual que salga así a dar clínicas en el interior del país? Sí, lo hago habitual, dentro de las fechas que puedo, trato de poder ir por todo el país. Creo que está bueno esto de que por ahí para capacitarse venga la gente a sus lugares y que sea más próxima a donde viven, así que sí, lo hago habitualmente por todo el país. ¿Y qué es lo que pudo percibir? Porque vemos mucha juventud hoy aquí, ¿qué es lo que pudo percibir en este trabajo del primer día? Nada, primero los chicos tienen buen nivel, los que han hecho la parte práctica. Lo que percibí es mucho entusiasmo de la gente y muchas ganas por aprender y mejorar. Así que nada, creo que eso es fundamental para que se desarrolle el deporte en todos lados. El que haya muchos chicos estudiantes de educación física me parece fantástico porque quizás haya chicos que hayan tenido jambo en el profesorado, pero no se hayan especializado en eso. Y nada, de todos los chicos que había acá que no sean del handball, poder sembrar la semilla y que dos o tres se dediquen a enseñar mi deporte, creo que ya está hecha la misión del curso. ¿Y qué tiene que tener alguien para jugar handball? ¿Tiene que tener algo especial? ¿Cuál es? No, creo que como a todos los deportes, tener ganas, tener pasión por lo que hagan, sacrificarse y entrenar y mejorar día a día y que el mejoramiento sea personal, que sea para mejorar uno, no buscar otra cosa, y eso va a hacer que crezca el deporte y que crezcan los jugadores y que crezcan los equipos. Nos decía Eduardo Gallardo que después de estas participaciones de los jugadores a nivel internacional, ya sea en un mundial o en los Juegos Olímpicos, obviamente lo que son el dictado de estas clínicas en el interior del país ha crecido en cuanto a la participación, y una muy buena participación de chicos, sobre todo estudiantes de educación física que se dieron cita en Platense, pero allí no tanto, me comentaban que no había tantos profesores ya recibidos de educación física, que es por allí lo que uno esperaba también, que haya un buen número. Aquí en esta parte de la nota nos va a hablar del legado que dejó o que dejaron los gladiadores para el handball argentino. Ferretera Lobato, Boulevard Lobato 1044, teléfono 427-057. Sí, no, hoy ya no soy más entrenador, creo que fueron 10 años muy buenos para mí, para el handball, creo que son ciclos y pude cumplir dos ciclos olímpicos, con cumplir el sueño de estar en un juego olímpico, no, en dos Juegos Olímpicos, los dos que tuvo Argentina. Estuve en la formación de los gladiadores, que es el apodo de la Argentina hoy, en el 2011, empecé en el 2007, así que creo que el legado más grande que dejó este grupo es, más allá de los resultados que han sido muy buenos, estar 6 años entre los 12 del mundo, que no es poca cosa en un país donde el deporte es totalmente amateur, creo que el legado más importante es el desarrollo y el crecimiento que tuvo el handball en el país, de pasar a ser un deporte desconocido, hoy que todo el mundo sepa lo que es el handball, de haber incrementado un montón la cantidad de jugadores en todo el país, pero creo que no solamente es nuestro grupo, ni el cuerpo técnico, ni los jugadores, sino toda la estructura que tuvo, la parte dirigencial que ha apoyado para que crezca mucho, hoy tener torneos de 3 niveles en chicos desde 12 años hasta primera división, el que haya argentinos de selecciones de las provincias, creo que ha sido un trabajo en conjunto entre la parte de jugadores, la parte dirigencial y el cuerpo técnico, que ha hecho
que un deporte tenga hoy una trascendencia muy importante, más allá de que sea amateur en el país. Y creo que al revés de lo que es el fútbol, el handball por ahí necesita mucho del roce, de la competencia y que jugadores vayan a foguearse afuera, ¿no? Sí, sin duda, creo que es parte del desarrollo. El tener jugadores hoy en Europa es muy bueno para la selección. El tener chicos del interior que estén jugando en Buenos Aires es muy bueno y que después vuelvan a sus lugares y que puedan seguir transmitiendo y mejorando todos. Creo que es parte de la cadena del desarrollo y del mejorar el deporte. Muy bien, tenemos más de Eduardo Gallardo en un rato nada más. Ahora sí nos vamos a meter en el primero de los partidos. Los tres se jugaron el viernes. Nos vamos a ir hasta la ciudad de Román. Allí el que es líder del torneo mantiene todavía el invicto con puntaje ideal, la punta del torneo, Román Fútbol Club, recibiendo a Defensores de la Costa. Con el crédito automotor de Mutual Román, llegar a ese auto que tanto te gusta es mucho más fácil. Mutual Román Fútbol Club, siempre más a tu favor. Sí, Martín y José en la delantera. Lo que es la previa del partido, un hermoso campo de juego, con algún detalle en su corte de pasto. Ingresa el equipo visitante. Las cámaras de Emiliano Trevisani, la edición también. Gracias, Emiliano, por estar siempre con dos en el área. La Costa que formó con Matías Flores, Damián Planicic, Ever Espinosa, Juan Ortiz, Maxi Cabrera, Leandro Villarreal, Javier Berti, Cristian Pividori, Juan Bustamante, Yuri González y Damián Caballero. Román, por su parte, con Franco Bertelo, Gustavo Oviedo, Miguel Silvero, Dante Salteño, Sebastián Maglione, Hugo Rufanach, Lautaro Olivares, Ezequiel Torterola, Gianfranco Gallay, Maxi Charla Irre, que volvía después de la suspensión, aunque no va a jugar muchos partidos porque tiene programada su operación de ligamentos, y José Martínez. Un primer tiempo que vamos a ver, no estuvimos allí en esa cancha, Horacio. No. Nos vamos a remitir únicamente por allí a las imágenes, en cuanto a la llegada sobre todo, que no le fue fácil a Román. Fue un partido donde la Costa lo presionó, sobre todo en los primeros, o hasta que se convierte el único gol del partido, hasta allí la Costa parecía que había sido un poco más. Aquí se lo lleva el autor Olivares. Se escucha el reclamo del banco de Defensores de la Costa, de Gustavo. Árbitro aquí. Aquí fue David Mochen, acompañado por Carlos Robledo y Martín Mayal. David Mochen expulsa a Gustavo Torres, el técnico de la Costa, por protestar. Pero no viste la mano, le dice Gustavo. Muy bien, afuera, se quedaban sin su entrenador. Pero la Costa iba a tener chances para poder marcar. Buena jugada de Javier Berti, ingresando por la derecha al área. Centro atrás, se acomoda Maxi Cabrera de zurda. Qué cerquita que pasó. Estaba a mitad de camino Franco Bertelo. Tiro de esquina, va a cabecear Juan Manuel Bustamante. Travesaño. Fíjate, dos situaciones clarísimas que tuvo la Costa. Claro, para la visita, sí. Salió a jugarle, a pelear el partido bien arriba el equipo visitante. La mete Damián Caballero. Otra situación para la Costa. Aquí le va a pegar Yuri. No pudo. Molestó con Javier Berti. Después rechaza la gente de Román. Otra vez presionaba. Ganaba Yuri con Ever Espinosa. El remate, justito se cruza un defensor. Sí, lo que vemos hasta allí, el equipo local llegaba hasta la mitad de la cancha y allí la presión de la Costa hacía que perdiera la pelota. Esta era la primera, la de Gianfranco Gallay, que despejó de cabeza, había llegado bien al fondo. Y de este tiro lateral, saque lateral, el cabezazo de Ezequiel Torterola para marcar increíblemente. A ver, la gente de la Costa que reclama infracción del delantero que le cabecea la mano al arquero. Y tal vez pudo haber existido eso, pero también hay que decir que me parece que hubo exceso de confianza del número uno de la Costa, que ahí en ese sector debería haber ganado con más comodidad sobre un jugador que tampoco es demasiado alto. ¿Ves? Que la quiere capturar con una mano y allí va. Sí, se le faltó ir con más ímpetu, más sentirse más dueño del área, sí. Bueno, mientras la gente de la Costa reclamaba la infracción, la posible infracción, Miguel Silvero trataba de ordenar el equipo porque sabía que no estaba jugando bien y que no era
dominador del cuento. Y a partir de ese momento sí, emparejó las acciones, sintió el golpe La Costa y empezó a tener chances el equipo Román que estamos viendo. Un cabezazo, después un disparo de afuera. Aquí le va a ganar Charlie, le cometen infracción. Y se va a ganar la amarilla Ever Espinosa, el jugador de La Costa. David Mochen siempre allí en el medio, ¿no? Eso tiene que corregir, tiene que corregir. Intentaba ya sobre el final del primer tiempo nuevamente La Costa en este remate de Planisic que se va por arriba del travesaño. Se escapa el 10, se va Charlie, deja en el camino a Ortiz, la empala allí, pero no fue bueno el pase. Y ahí está el pitazo de David Mochen para esta primera etapa que tuvo el gol que definió el partido. Hay esa cuestión de que intención de cabecear en la mano, seguro que no. Fue a la pelota, pero si le cabecea la mano, hay que ver si lo vio David Mochen o no lo vio. Carga el arquero, no hubo. No hubo. Salto limpio, incluso se ve que hay una distancia entre el delantero y el arquero. Es como que Matías Flores se confía que con una mano va a capturar la pelota y traerla hacia su cuerpo, pero claro, el impulso que venía el jugador de Román, que ese quinto anterior no es muy alto. No es muy alto. Pero bueno, lo aprovechó y tras el reclamo mediante no hubo caso, fue gol. Eso le significó los 3 puntos para Román, pero vamos a ver lo que ocurría en el segundo tiempo. Refrigeración Avellaneda, usted compra fácil, cómodo y tranquilo, porque aceptan todas las tarjetas, créditos personales y el asesoramiento de personal especializado. Refrigeración Avellaneda. Segundo tiempo. Después hoy vamos a tener algo interesante, Horacio, en la parte final del programa. Nos dio el tiempo, como hay 3 partidos, vamos a hacer el ping-pong. Viste que siempre digo, yo me tomo el trabajo de ver cuánto ha llegado uno. Aquí lo vamos a poder ver en jugadas, el ping-pong de cada uno de los 3 partidos que se jugaron para contabilizar, a ver quién llegó más. Que no quiere decir que ese haya sido el merecedor o no de ganar el partido o de perderlo, ¿no? Qué chance clara. La verdad, si uno lo mira de nuevo, parece que esa pelota entró. Se lo perdió Charlie Aguirre solito, ¿eh? Tenía incluso para seguir, no iba a poder tapar Matías Flores, pero La Costa iba a ir a buscar la igualdad. Aquí hay una jugada un tanto también polémica, sale Bertelo con la pierna un poco arriba, cae Juan Manuel Bustamante, rápido salió, lo vemos de nuevo, sí, por las dudas, Franco Bertelo. Ahí va, Juan Manuel Bustamante, como que le erra con el pie, claro, Bertelo después con la mano la saca. También reclamaba la gente de La Costa. Javier Berti, que intentó por arriba, se le fue muy, muy alto. Otro pelotazo aquí, buscándolo a Bustamante. Bustamante al número 14 que había ingresado. Tapó bien Bertelo al córner. Y después Román iba a tener también chances en este remate que se va por arriba y a un costado del arco de Matías Flores. Ya no era. Y aquí llega esta situación, ¿no? Vamos a verla de nuevo después en cámara lenta. A instancias de Carlos Robledo. La gente de atrás reclamó enseguida sobre el árbitro. Ahí va David Mochen a hablar con Carlos Robledo. Javier Berti y Oviedo fueron los protagonistas de esa situación. Vamos a ver en cámara lenta para ver qué es lo que ocurrió. Primero saca a todos los jugadores. A ver qué le dice al oído. Bueno, va a sacar la tarjeta roja. Muy pocas expulsiones tiene el Pichiverdi, ¿eh? Aquí se va a ir del campo de juego. Vemos de nuevo la jugada en cámara lenta ahora. Vamos a ver. Ahí le puso el brazo. Le estira el brazo contra la cara. Contra la cara, sí, sí. El asistente informó. Sensible baja para el equipo de La Costa, para los que vienen. Sin dudas. Quedaba con uno menos La Costa, que de todas maneras iba a intentar. Ya en los últimos minutos van a tener algunas situaciones para poder definirlo.
Este remate que se va cruzado, afuera, desviado. Y ahí se escucha el pitazo de David Moschen para la quinta victoria al hilo del conjunto rojo de Román, dirigido por Manuel Centurión y Juan Ramón Cachurac. 5 jugados, 5 ganados, 15 puntos. Y si no me equivoco, tiene... Fecha libre, la que viene. Está bien, fecha libre, pero digo, tiene un solo gol en contra, me parece, si no me equivoco. A ver, no recuerdo, fue en la primera fecha. Después vamos a revisar los papeles, ¿eh? Pero bueno, está el rojo, que el año pasado había tenido un arranque flojo del torneo. Exacto, este año arrancó con todo. El único que lo puede alcanzar es Racing. Exacto, porque el Racing también... Ya quedó libre y tiene 12 puntos en 4 partidos. 4 partidos, exacto. Nos vamos a meter ahora en lo que pasaba en otro partido del viernes. Estuviste en cancha de Tigre, donde Alum recibía al conjunto de Juventud de Malabrigo. Así es, así llegamos al Estadio Felino, donde hace de local Alumni para enfrentar al Lorito de Malabrigo. Cada año, Pintulandia y Pinturería Avellaneda proponen, junto con Alba y el Centro de Estética de Akzo Nobel, una familia de colores que represente lo mejor de la vida cotidiana. Sabemos de colores y pinturas. Desarrollamos nuevas formas de expresarte. Pintulandia y Pinturería Avellaneda. Pintamos lo que ves. Bien, ahí están trabajando en el calentamiento previo los jugadores de rojo Alumni, amarillo y pantalones verdes del equipo visitante. El equipo local lo hizo con Gastón Vizgarra, Nicolás Lugo, Leonardo Cardoso, Darío Vallejo, Marcelo Sili, Carlos Bordas, Federico Aguirre, José Sarantonelli, Cristian Sili, David Sandoval, Luciano Gamarra. Dirige técnicamente este equipo Antonio Sandoval, que está mirándolo desde afuera, está siendo dirigido por Carlos Vera. Por su parte, la visita Juventud de Malabrigo con Darío Bordón, Luciano Magniago, Cristian Amarilla, Patricio Miskevich, Natanael Amarilla, Martín Aquino, Gabriel Arroyo, Joel López, Juan Pablo Molina, Gaspar Sager y Ezequiel Boniardi, del equipo dirigido por la dupla de Luciano Galiani y Matías López. ¿El árbitro? El árbitro fue Abel Quirós con Luis Lugo y Maxi Lugo. Recién veíamos el minuto de silencio, era por el fallecimiento de hace unos días de la abuela de Fede Aguirre, jugador de Alumni allí. A los pocos minutos tiene esta situación el equipo visitante, allí la vemos nuevamente. ¿Está adelantado? Bueno, las cámaras no alcanzan, pero sí, da la impresión, ¿no? No sé qué te pareció de la cancha. Da la impresión que allí, es decir, porque seguimos la pelota, es decir, dio la impresión que por ahí estaba muy, muy poquito en posición adelantada. Y un Alumni que jugó mejor estos primeros 45 minutos, así tiene un desborde por derecha de Sili, Cristian Sili, y no puede llegar por el centro Sandoval. Allí otro remate de Cristian Sili. Era más, ganaban la mitad de la cancha a través del trabajo de Marcelo Sili, pero el equipo visitante tenía a través de pelotazos largos, bueno, así se los pierde el jugador Arroyo, el único delantero que pone siempre dispone esta dupla técnica del equipo de Malabrigo. Allí viene, 24 minutos de juego, falta, marcó el árbitro. Martín Aquino fue quien hizo la falta. Ver, exacto, Martín Aquino, que llevó la casaca 6. Allí viene el centro, intenta superarlo el jugador David Sandoval, le comete la infracción. Lejos estaba Quirós, marcó la falta. Bueno, esta vez no dudó, venía a amarrar un penal Cristian Sili. Esta vez no dudó, allá arriba, para poner el 1-0 a los 25 minutos de este primer tiempo. Y por ahí, de acuerdo a lo que hicieron ambos equipos, me parece que fue un poquito más el equipo local. Y es justicia el 1-0. Así inmediatamente salió. Fuerte infracción. De aquí hay una amarilla para el número 5, Natanael Amarilla. Natanael, sí. Natanael Amarilla. Justamente para él, amarilla. Allí viene. ¿Vos sabés que hizo ahora, lo que no me gusta de los árbitros? Que van caminando lentamente. Ahí, hay que agilizar un poquito el juego. Señor Borda, le dice el señor Borda, esto es para usted. Amarilla 1-1 ahí en tarjeta de amarilla. Esta amarilla que va a traer consecuencias en el segundo tiempo. Así se fueron los primeros 45 minutos de un partido flojo,
sin muchas situaciones. Allí pusimos todo lo que ocurrió en estos primeros 45, en el cual el local se está imponiendo por 1-0. Bueno, y un Alumni que necesitaba la victoria, tenía que ir a buscarla porque todavía no había ganado en el torneo. No había ganado, es decir, insinuaba, pero no concretaba el equipo de Choña. Muy bien, nos vamos a ir a la primera pausa, pero antes les vamos a mostrar lo que nos ofrece hoy, o les ofrece CIE Deportes, el centro deportivo más grande de la región. Allí tenemos las número 5. Recordad que toda la línea de pelotas Nassau con el mejor precio en CIE y el fútbol 5. Así que en exclusiva allí en CIE Deportes, las pelotas Nassau para poder ir, elegir y por qué no jugarse un buen partidito de fútbol. Y sabían que las Wilson, que la línea Wilson de indumentaria urbana ya está también en CIE Deportes, sí. La línea espectacular para los hombres que buscan marcar la diferencia. Aquí estamos viendo dos hermosos buzos, ¿eh? Uno con cierre, otro con capucha, los dos con capucha en realidad. Uno en gris, otro en negro. Una tela espectacular, bien abrigado, ya se viene el frío. Vamos a arrancar ya esta semana con partidos, sí, señor, con bajas temperaturas. La línea Wilson hombres en exclusiva allí en CIE Deportes. Y atención, porque Atix lanza una promoción increíble en sus zapatillas de nueva línea sin texturas. A solamente 799 pesos en CIE Deportes. Estas zapatillas Atix, aquí vemos tres de los modelos, de los tantos modelos que puede ir y elegir. Compré zapatillas ¿sí? esta semana, no las Atix, compré otras, pero muy buen calzado. Sin duda. Si a las Atix las tiene que vender por peso, no saldría y nada porque... 10 no, pesos. Sí, no pesa nada. No pesa nada. Un calce perfecto, mucha comodidad, muy livianas, muy cómodas y además muy vistosas. CIE Deportes, el centro deportivo más grande de la región. Todas las tarjetas de crédito, plan ahora 12, ahora 18, créditos personales, indumentaria, calzado y elementos deportivos. Todo en un solo lugar. Gracias Hernán, gracias Elena y a todas las chicas por la excelente atención. Primera pausa y ya venimos con más. CIE Deportes. Nos exigimos al máximo todos los días para asesorarte en la elección del calzado, indumentaria y accesorios adecuados al deporte que realices. Las mejores marcas en indumentaria deportiva y casual. Nuestras prendas acompañan tu imagen, tu esfuerzo y adrenalina para lograr los mejores resultados. CIE Deportes. Todos los deportes en un solo lugar. Abejer 1035 Reconquista. Encontranos en Facebook. CIE Deportes. No me moleste mosquito. ¿Sabés cuál es la clave contra el dengue? Los cacharros donde habita el mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Si sacás los cacharros o no dejás que haya recipientes con agua, no hay mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Sin mosquito, tus hijos, tu familia y vos no van a tener dengue. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Reconquista en acción contra el dengue. No me moleste mosquito. Así como el pan, los acompañamos siempre. Vicenpan, todos los sabores de tu vida. Está brillando, miren, miren, no te lo podés perder. Brilla el bingo de adelante y no para de crecer. Que brille tu emoción, son bodas de plata, un shock de pura diversión. 95 premios te podés ganar, el bingo de adelante te hará brillar. Bingo del Club Atlético Adelante Reconquista. Una casa con pileta, dos pickups, 18 autos, 4 lanchas, 20 motos, 20 TV LED y sorteos mensuales. Seguinos en Facebook como Bingo Club Adelante Reconquista. Vendedores en toda la región. Antes del segundo tiempo, Horacio, dejá mandar un saludo a Marcelo Pereira, a Claudio Bogarín, a toda la familia allí que nos están mirando. Están mirando a Suma el Abrigo. Sin duda, sin duda. ¿Mm?
Perfecto. Sí, estuve con ellos, así que un saludo grande para eso. Muy bien, segundo tiempo entonces presentamos, Alumni estaba ganando 1-0 sobre Juventud de Malabrigo. Remises Avellaneda, el servicio confiable, seguro y más cómodo de la ciudad. Remises Avellaneda, 480-500 y un móvil amigo está donde lo necesitas. Bien, así están los segundos 45 minutos. Ya es una costumbre del equipo de Alumni salir de esa manera cuando le toca mover de la mitad de la cancha. Así, un centro pasado derecha a izquierda, solo. Realmente se lamenta Cristian Silly, que el cabezazo fue desviado. Intentó la igualdad desde el minuto de comenzado este segundo tiempo y allí aparece la pelota puesta a espalda del número 3, Leonardo Cardoso, para Arroyo, que este la cambia para la aparición de Gaspar Sager. Así viene Gaspar Sager, se eleva y solo por allá el rincón inatajable para el arquero Vizgarra, que por ahí se quedó, me parece, en esa salida. Poco le importó a Gaspar, 1-1 cuando iban 8 minutos de este segundo tiempo. Así es expulsado seguramente por exceso verbal, por algún reclamo que no le gustó a Gaspar. Fue la noche de la expulsión de los técnicos. Luciano Galeani es expulsado. Así, gran jugada de Cristian Silly, fue dejando hombre en el camino, pero cuando ingresaba al área lo faulean. Cámaras de allí estuvo Fabián el Pulpo Cabrera en una cancha que le trae muy gratos recuerdos. Sí, sin duda, estaba como en su casa. Allí una fuerte infracción, le cruza a Juan Pablo Molina. Les dije que iba a traer consecuencia la amarilla para Carlos Borda a los 35 del primero. Venía una expulsión, lo esperaban la gente de Alumni, porque entender de eso es muy importante en la saga central. Expulsado a los 18 minutos del segundo tiempo, Carlos Bordas, Don Borda, y allá a partir de allí con un hombre más, el equipo de Malabrigo, vamos a ver qué intenta para poder aprovechar esta diferencia numérica. Así, amarilla para uno de los ingresados en el equipo de Malabrigo, para Milton Massín. Tiene un tiro libre, bueno, las protestas, muchos empujones, muchos empellones. Y allí en el medio, Abel Quirós. Bueno, de aquí ordena el tiro libre. Lo va a hacer Marcelo Silly. Su remate va cerca, sí, antes se escuchó todos los simpatizantes como gritando ¡uh! Ahí me dijeron que a Marcelo Silly a mitad de año, cuando se abre el libro de pases, se lo lleva un club grande de aquí. Así, Cristian Silly, ni las pelotas así en el área de él propia, sale reventando, siempre intentando jugar. Allí se producía otro cambio en el equipo visitante, que intentó a través de los ingresos de Martín Bresan y de Andrés Orat darle mayor poder ofensivo, porque me parece que eso es lo que le está faltando. Si bien tuvo oportunidad, esta fue qué buena tapada, quizás la única y más interesante del segundo tiempo, en los pies del goleador de Arroyo. Así, una falta, me parece que Martín Bresan, que llegaba, es el primer partido que no convierte el Gaby Arroyo. Sí, señor, sí, había convertido los anteriores. Un gol por partido. Y el partido, así, el ingreso de Enzo García, lo hace por el número 10, David Sandoval. Buscar para mayor marca en la mitad de la cancha. Y allí no está, en posición adelantada. Y Alumni, a pesar de quedarse, de estar con un hombre menos, no dejaba de buscar el arco rival. Claro, tiene jugadores de buen pie. Ahí está, como Cristian, como Marcelo, acompañado muy bien por Gamarra mientras estuvo en cancha. Así le cometen infracción. Ya estábamos en minutos finales de este partido, en que el equipo visitante no supo cómo aprovechar el hombre de más que tenía. Hago la pausa para que vean
Cristian para Marcelo. Marcelo le pega. La pelota rebota en el arquero. Ingresa Cristian. Así, Marcelo le pega. Cristian ya está ingresando allá. Remata Traba. La pelota sale despejada. Entra Cardoso. La pelota da en Cristian Cili. Allí está la posición adelantada. Cristian Cili está a medio metro de la línea de sentencia. Ahí viene. Fíjese. Ahí da. El rebote. Ingresa Cardoso. Le pega. La pelota da en Cristian Cili. Ahí está en offside. Ahí está en offside. Luego, bueno, se eleva Lugo y la empuja al gol. Ante el reclamo de todos los jugadores y la parcialidad de mal abrigo, hace caso omiso a este reclamo. ¿El autor del gol, Horacio, me dijiste? Lugo, Nicolás Lugo. Marcador central que se había jugado el partido anterior como número 2. Así el reclamo de la gente de mal abrigo. Es un error grosero también del línea, del asistente. Sí, sí, el asistente Luis Lugo estuvo así en ese sector. Bueno, ahí era despejar, aguantar la gente de Alumni, pero a ver, así el reclamo, así, en aquel sector está la gente de mal abrigo. Y así, bueno, se produce estos reclamos, así llega para separar de Martín Bresan, que está así. Si había ingresado Martín Bresan, que seguramente le falta fútbol, por eso no. No está ingresando desde el minuto cero. Bien el centro. Despeja el equipo de Alumni como puede, porque le era muy importante que así. Fuerte la infracción de Natael Amarilla, que ya tenía tarjeta amarilla. Y era la expulsión. Dejó seguir. Bueno, ya se olvidó Quiroz lo que había ocurrido con Natael. Era una infracción clara. Sí, clara, clara de amarilla para transformarse en roja. Así marca el final Abel Quiroz en un partido en que fue un poquito más el equipo Alumni, ganó la mitad de la cancha y ante una anemia ofensiva del equipo visitante que no supo cómo generarle situaciones claras de gol al equipo de Alumni. Así que si bien el gol estuvo en posición no ilícita, pero bueno, así en cuanto a lo realizado en lo futbolístico, el equipo de Alumni fue un poquito más y por ello que se lleva los 3 puntos. Bueno, eso se va a repetir también en lo que es en otro de los partidos. Pero ahora vamos a continuar con la nota que realizáramos a Eduardo Daddy Gallardo. Podemos decir ya ex entrenador del seleccionado argentino de handball masculino, de los gladiadores. Así que vamos a ver ahora, nos habla un poco de lo que tiene que ver cómo se trabaja en las clínicas que va dando en el interior del país. Sí, creo que el feedback es recíproco. El para mí también es muy importante poder estar, conocer las diferentes necesidades que tienen y aplicarlo y nada, poder darle lo mejor de mí para que crezcan. Yo también me llevo muchas situaciones especiales de cariño, de poder conocer gente, nada, de evolucionar y crecer como profesional. Para mí también es un desafío a veces llegar y no sé con el nivel de chicos que va o que voy a encontrarme, a veces mejor, a veces no es tan bueno, y nada, poder hacer la actividad y que sea real para ellos y que puedan progresar y que vean que sus chicos progresen. Quizás es fácil decir no, tráeme los mejores 20 jugadores que tengas y trabajar con ellos y hacer actividades que no son reales. Entonces trabajo con la realidad de lo que tienen y trato de mejorar eso y nada, creo que es un desafío muy grande para mí, un crecimiento muy importante. Así que nada, le agradezco, soy yo. Quiero cerrar, a ver, como en sus 10 años de entrenador de la selección, a pesar de todo lo que ha competido, donde ha participado, ¿le quedó algo como decir, podríamos haber llegado un poquito más lejos? ¿Hubo algo que no pudieron conseguir o está dentro de los parámetros que se podía? No, creo que logramos más de lo que la realidad nuestra es. Lo que más se trabajó es la parte de psicológica del jugador, de creer que no hay nada imposible. ¿Esa es una traba importante para el handball, para los jugadores handball? Sí, en realidad se trabajó mucho por eso y creo que lo que logramos fue en base a eso, al sacrificio de los jugadores y al poder lograr que no hay cosas imposibles. Hoy que Argentina esté entre los 12 del mundo con la realidad que tiene el deporte amateur a jugar con superprofesionales, creo que nada, que es superlativo de la realidad nuestra.
Se ha trabajado mucho en eso. Nosotros decimos en la selección que cuando termina un partido y dejamos la camiseta y está vacía porque no nos quedó nada por dar, ya está. Vas a ganar, vas a perder, porque es parte del deporte. En lo de resultado, si vos me decís que me quedaron cosas por hacer, y hicimos todo lo mejor en base a nuestra posibilidad. Experiencia te da que sí, que hubo cosas que pudiste haber cambiado quizás para mejorar, pero en definitiva cuando haces todo, y creo que en lo que ganamos es hoy en la difusión que tiene el deporte en el país, el crecimiento que tuvo, y el legado más grande de este equipo es los gladiadores. Hoy la mayoría de la gente sabe lo que es el handball, saben lo que son los gladiadores. De antes, un chico ver un jugador atajar y decir, no sé, el arquero de Francia o el de Suecia, hoy dicen los nombres de los argentinos, dice Matías Yul, Diego Simonet, los conocen, y el crecimiento que tuvo creo que es el mayor logro de la selección. Si hay cosas para mejorar, siempre. Pero bueno, en ese momento creímos que era lo conveniente hacer lo que se hizo. Eduardo Gallardo hoy está ligado a River Plate, o estuvo ligado siempre, casi siempre, a River Plate. Está ejerciendo alguna función por allí que tiene que ver como jefe deportivo de todas las actividades, sobre todo los deportes amateurs allí en la institución River Platense. La última parte nos va a hablar un poquito de lo que deja el handball, no solamente para el deporte, sino también cómo prepara para la vida. ¿Y a qué edad es recomendable por ahí empezar a jugar, a cualquier edad, el handball, o hay una edad que ya por ahí el físico, el equilibrio que tiene el cuerpo humano es aconsejable? No, mira, hoy ya el mini handball se empieza a partir de los 6 años. Cuanto más joven o más chico empiecen, más poder de crecimiento va a tener y desarrollo. Pero hay jugadores, Gonzalo Carú empezó a jugar en un club a los 17 años, que es un jugador de los top de los nuestros. Y después tiene a Diego Simonet, que es otro de los top, que ha empezado en mini handball a los 6 años. Creo que si hay un buen trabajo de base en los colegios, quizás cuando son más grandes los podés insertar. Ahora, si no han tenido un buen trabajo de base, es más difícil quizás. Pero nada, creo que cuanto más chicos empiecen, más pueden aprender, más absorben. Pero no significa que porque empieces por ahí de grande no llegues a alto nivel. Un mensaje para toda la región aquí del norte de Santa Fe, que seguramente estará mirando, sobre todo la gente de Jámulo, o aquel que no está decidido y está con alguna duda para a ver qué es eso. Nada, que es un deporte hermoso, que es un deporte muy dinámico, que tiene mucho contacto, que tenés que ser combativo para jugar, y creo que en definitiva eso te forma no solamente en el deporte, sino en la vida. Y nada, que si tienen un sueño los chicos de handball, que luchen por eso y que traten de conseguirlo, que quien dice lo puedan lograr. Nosotros teníamos el sueño de ir a un juego olímpico y fuimos a dos, no a uno. Logramos estar entre los 12 del mundo, que era impensado. Y quién te dice que un chico de esto no tenga un sueño de estar en selección o jugar en un club grande o ser un jugador internacional y se juega afuera, lo puede hacer. Creo que si tenés un sueño, que lo luches, que dejes todo para poder lograrlo y que quizás lo logre. Ahora, si no tenés el sueño y no luchás, nunca vas a lograr nada. Eduardo, muchas gracias por su tiempo y éxito en el futuro. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarlo y por darle difusión al handball, que en definitiva es muy importante para que le llegue a la gente. Bien, realmente muy interesante, sí, Horacio, sí, hablar, sí, sí, con un técnico muy preparado, que estuvo, imagínate, participó de dos Juegos Olímpicos, del Mundial, metió a los gladiadores o al handball argentino entre los 12 mejores del mundo, y siendo un deporte aquí en nuestro país totalmente amateur. Hace estas clínicas, va mirando también si por allí puede capitalizar algún futuro jugador que pueda llevarse a Buenos Aires, pero ir a Buenos Aires implica ir a jugar al handball de manera totalmente amateur, no hay un centavo. Obviamente los jugadores de la selección, la mayoría están jugando en Europa, Francia sobre todo, y si no, bueno, hay que pero bancarse eso. En este caso es Gallardo, del handball, pero qué interesante la llegada de cualquier otro deporte, y lo más importante, como charlábamos recién fuera de aire, es que la gente amante del deporte lo aproveche. Y los de ese deporte en especial, de las personas que llegan aquí, se aproveche, lo aprovechen y le saquen el juego. Pero es imperdible, solamente para hablar con él, sino ver la manera que trabajaba. Era incansable, es uno tras otro. Los chicos podían ver las imágenes,
chicos muy jóvenes, sí, todos estudiantes de, y del me, profesorado de educación física. Me llama física. La atención lo que dijiste vos al comienzo, que viste muy pocos profesores de educación física. Con una mano creo que alcanzaron. Claro, como para poder explicarle y contarle estas experiencias que y se juega en muchos lados hoy el handball aquí. Sí, sin duda. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno. Dejamos ya el handball entonces, una linda visita aquí al norte de Santa Fe, a Reconquista. Nos vamos a meter, sí, en el partido que todos están esperando. Racing recibía en el Fortín Académico a Atlético Matienzo. Inmuebles, Casa Central, en calle 13, al 536, teléfono 481-635, Avellaneda. En Reconquista, Patricio 10, 1403, teléfono 425-559. Muy linda noche, allí el precalentamiento de, los gente, de la gente de Matienzo, las cámaras de Eduardo Bordón para una noche espectacular, buen choripán allí en Racing, la seguridad. Veíamos a Quique Gallo y a Nico Flores que iban a ser. Quique Gallo, que está ya ahora como suplente en primera división, había atajado en reserva. La gente de Matienzo, que había ido con el mate. Ingresaba Juan Mayal, que dirigía su primer partido de la temporada después de haber estado guardadito, acompañado por Mario Fankhauser y Rubén Lescano, tres experimentados árbitros de la Liga Reconquistense. Racing formó con Nicolás Flores, Armando González, Juan Gómez, Juan Martín García, Gerardo Gutiérrez, Eduardo Aguirre, Matías Martínez, Miguel Quirós, Leopoldo Gutiérrez, Héctor Aquino y Martín Rodríguez. Por su parte, Matienzo con Alexis Carrizo, Javier Stirneman, Germán Sotelo, Axel Zapata, Julio Zimmer, Hugo Pérez, Iván Quintana, Pablo Gómez, Maximiliano Pérez, Pablo Whitberg y Gustavo Aguirre. Allí el saludo de los capitanes, dos grandes jugadores. Coque Aquino por Racing, Pablo Wider por Matienzo. Primeros instantes de un partido que va a ser vibrante, tal vez con defensas bastante desequilibradas y un mediocampo desequilibrado, pero con jugadores en ataque que aprovecharon todos. Y a los dos minutos y medio se produce esta situación. La pelota que le pica, la meten adentro del área, pica allí y le pega en el cuerpo y después en la mano Armando González. Juan Mayal determinó penal. 2 minutos 30 entonces. Ejecuta Pablo Whitberg. Un remate arriba, un bombazo. Para poner en ventaja a Atlético Matienzo 1-0. En este partido donde hay que estar atentos porque hay muchas situaciones que podremos o no dilucidar, esclarecer. Ganaba en el inicio del partido entonces Matienzo con este tiro libre penal de Pablo Huider. Y no iba a pasar mucho y de ahí ya cuando que Racing llega al empate, y ahí ya nos vamos a dar cuenta enseguida que el partido iba a tener muchos goles. Buen partido del número 11 de lo campense Adrián Rodríguez, de Martín Rodríguez. Martín. Sí, es Adrián Martín, o Martín Adrián. Sí. El remate de Matías Martínez. Aparece Coqui Aquino, 5 minutos de juego, apenas 2 minutos después. Y a ver si alcanzamos a ver la posición donde está Coqui Aquino. El centro que viene de la derecha, un rechazo parcial de cabeza. Allá quedó atrás Coqui Aquino. Desde esa posición no se ve toda la amplitud de la jugada. Pero cuando parte la jugada, cuando empieza la jugada, la pelota que va hacia Matías Martínez, Coqui estaba adelantado. Claro, no podemos asegurarlo porque la cámara no lo registra así. Pero Racing se ponía 1-1 en la primera llegada a fondo también. Y después iba a tener más chances. Juan Martín García, el centro, un rechazo hacia su propia área de un hombre de Matienzo. Aparece Leopoldo Pata Gutiérrez para arrojarse casi en palomita, diría. Y poner a los 10 minutos, ahí está, ahí se arrojó. Gran gol de Pata Gutiérrez, 10 minutos. Racing lo daba vuelta rápidamente. Y este fue el mejor pasaje de Racing. Aquí reclamaban el brazo de Pablo. En realidad le pone la mano. Claro, nada más que la mano en la cara. Si no es amarilla, por lo menos full debería haber sido. Por lo menos full. No podía allí. Ahí lo vemos. ¿Ves? Para atajarlo. Sí. No lo quiere golpear, sí frenarlo. Bueno, si no es amarilla, por lo menos era una infracción.
Racing, decíamos, este era un buen pasaje del conjunto académico, que iba a tener espacios, una defensa de Matienzo que estaba totalmente desarmada. Se lo perdía Rodríguez en ese remate zurdo que pega en la parte exterior del arco. Y este hombre que remató allí, Gustavo Aguirre, que tuvo un buen partido, me gustó, ¿eh? Muy buena zurda de Gustavo Aguirre. Ahí vamos otra vez, una gran jugada individual. La van a terminar cometiendo infracción allí en la media luna. Tiro libre. Tiro libre para Matienzo. ¿Quién? Pablo Wider. ¿Y qué? ¿Medio gol o gol entero? Va Pablo. Mirá la barrera. La barrera no se movió. No saltó nadie. Y fue al palo derecho, al más lejano de Nico Flores, que alcanza a tocarla, pero no fue suficiente. 21 minutos. 2-2 el partido. Y vos sabés que cada vez que había se acercaba Matienzo al área de... Mientras vemos de nuevo el gol, se acercaba Matienzo al área de Racing, desde el banco se escuchaban los gritos, no le cometan full, porque lo tenía Pablo Wilber y también tenía a Gustavo Aguirre, esos dos. Uno lo conocemos muy bien. Otra pelota parada. El centro de Rodríguez, solito apareció su coterráneo, Eduardo Aguirre, de cabeza. Buen jugador también este número 6, es mucha fuerza, va muy bien arriba, ahí se lo perdía. El pelotazo de Juan Gómez. ¿Dónde está Leopoldo Gutiérrez? Ahí la paró de pecho. La defensa de Matienzo se quedó parada reclamando offside. Ahí le van a reclamar a Mario Fankhauser. Todas las jugadas polémicas fueron de ese lado. Allí, donde estaba Mario Fankhauser. Tampoco, ahí vemos. Claro, ahí no se puede. No se alcanza a ver todo. Si vos me preguntás, parecería que está adelantado Leopoldo Gutiérrez, pero yo no lo puedo asegurar tampoco. La cuestión que el número 9 la paró de pecho, nadie le salió, quedó a mitad de camino Alexis Carrizo, remató cruzado y se convertía en el tercer tanto de Racing a los 30 minutos del primer tiempo. Todo el reclamo de la gente, pero no pasó, el gol fue convalidado totalmente. Otra situación para Racing en el cabezazo de Leopoldo Gutiérrez en el segundo palo, pelotazo de Eduardo Aguirre, falla Stirman, otra jugada polémica, ¿eh? Se va Coqui y aquí, ¿con qué se la lleva Zapata? ¿Con la mano? Con las manos. Dice, vamos a ver de nuevo. Coqui. Bueno, pero ahí la infracción, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cobra Juan Mayal? Da la impresión que le pega en la mano y fue muy parecido al penal que le cobraron a Armando González. Amarilla, Juan Mayal, retrotrae. Retrotrae, sí, sí, se olvidó. Y cobra el full. Afuera. De Stirman, por eso se gana la amarilla. Quiroz con el tiro libre que se va por arriba. Cuántas situaciones de gol, ¿eh? Y después Matienzo empezaba otra vez. Otra chance, otro gol anulado. O el primer gol anulado. Posición adelantada que mata Rubén Lescano. Acá sí lo vamos a poder ver claramente. Gana Iván Quintana y mete un pase gol bárbaro, ¿eh? Miremoslo a Pablo Wider, que ahí va a aparecer en escena. Ahí está. Está adelantado un paso en Pablo Wider. Un paso adelantado. Correcto que haga la decisión de Lescano levantar el banderín. Sí, señor. Pero te imaginás, la hinchada de Matienzo hervía. Otra vez Gustavo Aguirre, Quintana Aguirre, otra vez a Quintana. Tiene para rematar, pega en la humanidad de un defensor de Racing. Se iba lesionado Armando González. Ingresaba Nahuel Barbona. Ya cuando faltaba un poquito para que termine el primer tiempo. Aquí se va a ganar la amarilla Martín García. Mirá lo que hace Juan, lo llama el jugador. ¿Cuántos jugadores hacen esto? De ir hasta donde el árbitro le pide y demás. Nadie. Únicamente Juan Martín. Seguía Matienzo, que en los últimos minutos tuvo otra situación clara. Julio Zimmer no le pudo dar bien. No sé si para tirar el centro, la pelota al medio del área o para rematar al arco. Otra buena de Rodríguez. No le puede dar bien Miguel Quiroz de derecha. En dos tiempos rechaza Alexis Carrizo. Todo esto pasaba ya en los minutos finales. Aquí se termina la primera etapa. Con Racing ganando 3-2. Con dos goles que generaron ya un poco de dudas. Los dos goles de Racing. Uno de Coque Aquino, otro de Leopoldo Gutiérrez por la posición. Y la gente de Matienzo que reclamaba
además también por el gol que se anuló. Yo creo que el gol que ha anulado a Matienzo no hay ninguna duda. Nos queda en las otras dos jugadas porque no se ve la amplitud de toda la jugada. Así es. ¿Dónde está parado el jugador? En estos primeros 45, ida y vuelta, la cantidad de situaciones, impresionante. Impresionante. Nos vamos a ir a meter en una nueva pausa, pero antes mostramos lo que nos ofrece CIE Deportes en esta noche. Les recordamos que están ya las pelotas, toda la línea de pelotas Nassau, con el mejor precio en CIE Deportes. La pelota de fútbol 5 exclusiva allí en el centro deportivo más grande de la región. Esto con los colores del país, el celeste y blanco, también con el amarillo del sol. Y si no, la anaranjada. La pelota anaranjada. Del Beto Alonso. ¿Por qué no? En el 2-0 a Boca, en cancha de Boca. También sabían que Wilson ya sacó la línea indumentaria urbana. Sí, es una espectacular línea para los hombres que buscan marcar diferencia. Aquí lo vemos en estos buzos con capuchas y uno de ellos con cierre. Muy lindos buzos. Y como si fuera poco, Atix, la línea de zapatillas, lanza una promo increíble en esta nueva línea sin texturas a solamente 799 pesos. CIE Deportes, AVE Germil 35, todas las tarjetas de crédito. Plan ahora 12, ahora 18, créditos personales, la mejor atención, calidad, indumentaria, calzado y elementos deportivos, todo en el mismo lugar, en pleno microcentro de la ciudad de Reconquista. CIE Deportes, nueva pausa y venimos para el segundo tiempo de Racing frente a Matienzo. Vení a Refrigeración Avellaneda y aprovechá las promociones con el plan Ahora 12. Todas las tarjetas y cuentas personales. Excelentes descuentos en heladeras, lavarropas, cocinas, freezers. Consultanos y te asesoramos. Ruta 11 entre calle 19 y 17 frente a Camelot. Teléfono 482-725. Brilla el sol y vos con paraguas. No es sol, es un reflector. ¡Y las lluvias son papas! ¡Ahí viene! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Las salchichas Friar son irresistibles. ¿Sabes por qué la línea de préstamos automotores de Mutual Romanc es la más conveniente? Porque cada 100.000 pesos de préstamo, la cuota es de solo 4.001 pesos. Hace números y pone primera hacia tu nuevo cero kilómetro. Mutual Romanc, siempre más a tu favor. En Ferretera Lobato encontrás un amplio stock en ferretería, seguridad industrial, electricidad, pintulería, bulonería, máquinas y herramientas. Toda la línea en generadores para el hogar y el comercio. Contamos con las mejores marcas como Black & Decker, DeWalt, BTA, Dow Empagio, Dowell, Gama. Ferretera Lobato, Boulevard Lobato 1044, teléfono 427-057. Lubrax, el lubricante de Petrobras, líder en el mundo, nos eligió como representantes en la zona. La gente nos eligió por nuestra calidad de servicio, actualización permanente, los mejores productos en todas nuestras secciones y la atención personalizada. Avellaneda Filtros, excelencia en servicios. Calle 9, número 835, teléfono 481-485, Avellaneda. Segundo tiempo, ahí estamos. ¿Se acomodó? Sí, señor, se me acomode. Es alto el banquito. Segundo tiempo ganaba 3-2. Al margen de las polémicas, sí. Llegó más Racing, me parece que fue un poquito más Racing en este ya primer tiempo. Así es, nos tiraron la data, me quedé pensando la cantidad de goles que tiene en contra el equipo de Román con respecto al partido anterior. 4. Tiene 4. Le agradecemos a César Sánchez que siempre claro, está. Tiene los 3 goles que le hizo adelante. Exacto. Sí, señor. Ahí sumó muchos en contra.
CIE Deportes te invita al cambio con las mejores prendas y calzados, siempre innovando y buscando asesorarte en lo que necesites. CIE Deportes, Avejer 1035. A estar atentos, movió Racing porque enseguida nada más vienen los goles. 3-2 estábamos, faltaba todavía 4 goles a este partido. Lateral, Pablo Wilder, síganlo, se lo lleva entre dos hombres, llega a la línea de fondo. El rebote en un defensor de Racing le queda justito a Maxi Pérez en el punto del penal, casi la mete arriba. El arquero totalmente ya sin chances. 2 minutos 40, Matienzo igualaba 3-3 el cotejo. Un gran partido de Pablo Wilber también, Lo pasó allí al defensor la pelota en ese rebote y aprovechó Maxi Pérez. La estirada de Nico Flores no pudo hacer que o evitar que esa pelota ingresara. Salida desde el fondo, le pega fuerte Eduardo Aguirre al segundo palo, por allí ingresaba Adrián Rodríguez, el centro para Coque Aquino y ponía el 4-3. Había offside, fíjate bien, Horacio, 2 minutos después, 5 minutos nada más. Míralo a Coqui. Habilitado, Coqui. Viene de atrás. Habilitado, sí. Viene de atrás Coqui, habilitado. 4-3 ahora ganaba Racing y esto pasó en los primeros 5 minutos del segundo tiempo. En un partido en que no lo dejaba aquel que tomaba distancia en el marcador como para poder parar el partido. Seguro, no hubo nadie que pare la pelota. Gerardo Gutiérrez, si bien tuvo algunas pinceladas, recién veíamos una clara de Martín Rodríguez, digo, no tuvo, nadie paró la pelota, es él que por ahí tendría que haber manejado los hilos. Claro, Gerardo. Y decíamos que no cometan falta, gritaba el banco de Racing. Quiroz se gana la amarilla, la falta sobre el jugador de Matienzo. Mirá, no, por favor. Es una, realmente una exquisitez como le pegó Gustavo Aguirre. No le pegó, la acarició. La acarició, es cierto. Parte interna de la zurda. 16 minutos. Impresionante, ¿eh? Impresionante. 16 minutos, 4-4 estaba el partido. ¿Quién estuvo en cámara allí? Eduardo Bordón, ya lo dijimos, todos los goles están ahí con Eduardo Bordón. La variante que entraba Pablo Frick, se iba Matías Martínez. Decíamos, ninguno de los dos equipos, nadie paró la pelota, ni Matienzo cuando se puso en ventaja, ni después cuando incluso empató, o cuando Racing iba cada vez arriba en el marcador. Otra vez Martín Rodríguez, cómo complicaba la defensa de Matienzo. Por derecha, un jugador muy, pero muy interesante, le va a dejar mucho rédito a este Racing. Tiro de esquina, ¿y quién apareció? Eduardo Aguirre, el otro campense, para ganarle a todos. Así pica de atrás. Ahí de atrás viene. Le ganan el salto a Pablo Wider, que intenta rechazar, pero ganó el número 6. Mira el festejo, con los botines, brindando y tomando. Ingresaba Cristian Ortiz, Iván Quintana. 5-4 ya ahora ganaba Racing y seguía teniendo chances. Otra para Martín Rodríguez, que estuvo en muchas, pero no pudo convertir esa noche. Más situaciones. Aquí es Leopoldo Gutiérrez. Justito lo trabaron para que la pelota caiga en los pies de, o en las manos del arquero Carrizo. Más cambios. Entraba Fernández en, Jorge Fernández en Matienzo, Beuchel también en Racing. Tiro libre y aquí está la polémica, la mayor. ¿Por qué? Porque se terminaba el partido y porque determinaba el 5-5 casi. 39 minutos. Mario Falcón enseguida levantó la mano. Cuando parte el pelotazo, evidentemente parecía estar adelantado. Maxi Pérez. Después, es cierto, le pega a un jugador de Racing que parecería habilitar. Pero hay muchos que acá hay una cuestión de interpretación. Y hoy hablábamos con Julio, con dos árbitros, y los dos nos dijeron cosas distintas. Así que la cuestión que cuando parte la pelota... Era un golazo, Julio. Un golazo, una chilena de zurda. Eso es. Un gesto técnico. Déjalo pasar. Tremendo gol. La cuestión que... De ese 5-5, Matienzo quedó allí. ¿Te imaginas la gente cómo estaba? Pero iba a ser. Y acá se produce una escaramuza. A partir de ahí el partido se puso un poco calentito. Vamos a mirar de nuevo esta situación, ¿eh? Porque el amonestado va a ser Pablo Frick, que va con Pablo Wilber. Pero Pablo Wilber no cae, creo que por Pablo Frick.
Hay otro hombre que fijaste, miralo a Nahuel Barbón ahora cuando repitamos la jugada. De todo ese tumulto, el único que ligó fue Pablo Frick. El único que ligó. Que allí Nico Flores lo saca, amarilla, ya está, listo. ¿Lo vemos de nuevo? Ah, no lo está, no lo tenemos de nuevo. Bueno, aquí una manito también sobre el jugador de Matienzo. Ya se terminaba el partido, pero en esos últimos, después del gol anulado, se produjeron algunas rispideces. Esta es la última que tiene Matienzo y la pelota se va muy por arriba y se terminaba el partido. A ver, voy a decir lo mismo que dijiste vos con Alumni y Malabrigo. A ver, al margen de que si fueron los goles tuvieron alguna viciados de alguna de alguna situación que no podemos corroborar, tengo que decir que ganó justamente Racing, llegó mucho más, tuvo más chances, fue más claro. A Racing le convirtieron tres goles de pelota parada, dos tiros libres y un penal. Así que algo tiene que trabajar. Habrá que trabajar las dos. La defensa de Matienzo obviamente también tendrá que trabajar. Bueno, Hugo Pérez, que jugó como central. Yo mientras miraba las imágenes dije, bueno, le voy a hacer la pregunta al final, ahora te la hago. ¿Por qué se crearon tantas situaciones de gol? ¿Por eficacia de los delanteros o quienes tienen que crear fútbol o porque estuvieron muy flojas las defensas? Pero la defensa, pero el mediocampo también, Horacio. No hubo mediocampo, claro. era la transición era directamente de una defensa al ataque. Sí. Hemos visto varios pelotazos que terminaron en goles. En una punta, en la otra, y terminaron con goles. Como que estaban inspirados aquellos que... No, las defensas no estuvieron bien, decididamente. No estuvieron bien, desequilibradas, no hubo marcas fijas, no se pudieron controlar los jugadores. Tal es así que el chico Beuche le entró en los últimos minutos para marcarlo hombre a hombre a Pablo Wider. Se produjo por allí alguna situación, pero ahí terminó todo, ¿no? Un buen regreso el chico Beuche, que tuvo muy pocos minutos el año pasado. Bueno, así que buena victoria de Racing, justa victoria de Racing, al margen de todas las otras situaciones que escapan a lo que nosotros podemos decidir, ¿no? Ahora sí, lo que habíamos prometido, vamos a ver el ping-pong de cada uno de los partidos. Vamos a arrancar con el primero de ellos. Ya mismo con Egui, allí la presentación y el primer ping-pong. Friar, aportando al desarrollo de una región que nos llena de orgullo. Vamos a contar, no tenemos tiempo de comentar, vamos a contar, algunas son más claras, otras no tanto. Primera para Malabrigo, fue anulado. 1-0 Malabrigo. 1-1. Llegó Alumni. 2-1 para el local. Llega Malabrigo y pone dos llegadas por bando. 2-2. 3-2, el gol. 3-3, el cabezazo allí del hombre de Malabrigo. Ya estamos en el segundo tiempo. 4-3 para el equipo local. 4-4 aquí con el gol, el empate. 5-4. Aquí viene. El 6-4. 6-4 para el equipo local, el equipo de Alumni. La llegada clara de Gaby Arroyo. 6-5. 7-5, aquí casi que podríamos decir con dos jugados o tres, ¿eh? Con dos, sí, 7-8-5. Bueno, ganó Alumni en el ping-pong. Sí, en este caso se dio lo lógico. Cuanto a que se quedó con los tres puntos del equipo que tuvo más llegadas. Presentamos el segundo partido. Vamos a ver. Gobierno de Avellaneda, construyendo juntos la ciudad que soñamos. El de Román frente a La Costa. La primera para La Costa, 1-0. 2-0 para La Costa. Bueno, aunque esa no la podemos contabilizar. Esta sí. Esta sí es clara, ¿eh? Maxi Cabrera ahí. 2-0. La otra no la vamos a contar, ¿eh? Esta sí, 3-0. 3-0. 3-1. A ver. Aunque no fue demasiado claro, pero la primera llegada de Román. 3-2. El gol. Que le significó la victoria y la polémica. 3-3. Buena atajada de
Matías. De Matías Flores. 4-3 para Román. 4-4. Maxi Aguirre. 5-4 para Román. Segundo tiempo ya. 6-4. Esta es clarísima. 7-4. Y va a llegar la Costa. 7-5. Jugada polémica también. Pedían infracción penal. 7-6 con la del Pichi Berti. Después se va a ir expulsado. 7-7. Fíjate cómo le costó a Román, ¿eh? Le jugó de igual a igual el equipo. 8-7. Y está la última, 9-7. También se dio, el que ganó tuvo un poquito más de llegadas. Muy bien, y nos queda el último. Vamos a comentar algo antes de ir al último partido, que es el que más tiene más situaciones. Quedan tres partidos. Uno está confirmado, va a ir miércoles por la noche. Van a jugar Platense Tiro en el Estadio Calamar, 21-45. Otro es muy factible que se juegue también el miércoles en Racing, donde va a solicitar a la gente de Chicago para hacer la veces de local ante el equipo de Atlético Adelante. Claro, obligatoriamente tiene que pedir, porque dentro de las 72 horas se debe jugar, y como no tiene luz artificial en el Banco Nación, debe jugar sí o sí. Es una posibilidad que se juegue en el Estadio Académico. Bueno, y faltaba definir las aritas, y seguramente tendrá que ver con algo de los caminos, si es mañana o también es el miércoles. Exacto, eso se va a definir más adelante. Y bueno, y mientras tanto, este martes se programa ya la sexta fecha. La sexta, que después vamos a decir quiénes se enfrentan en la sexta, en la que queda libre el equipo puntero, el 5 ganados, Román Fútbol Club. Bueno, atención, porque no este fin de semana, sino el que sigue, ya empiezan la participación en la Copa de Santa Fe, el campeón y el subcampeón de Liga Reconquistense de la temporada 2016. Tigre y Adelante. Me dijeron que no hay fecha ese fin de semana, ¿puede ser? El otro fin de semana. Que cuando juegan los dos no hay fecha, ¿será? No creo. Bueno, de hecho son dos partidos que se van a tener que postergar. Claro que se van a... Bueno, veremos qué es lo que pasa. A lo mejor se programan para la semana. Habrá que ver el calendario. Habrá que ver el calendario que tiene la liga. Bueno, es buena invitación para el miércoles 21-45. Platense Tiro. Clásico. Y Adelante, y Chicago Adelante, también es otro interesante encuentro, ¿eh? Sin duda. Vamos a ver entonces el ping-pong de lo que fue el partido Racing Matienzo. Gobierno de Avellaneda, construyendo juntos la ciudad que soñamos. Vamos a contar, 1-0 Matienzo. Acá hay muchísimas llegadas, 1-1 Racing con el gol. La casi la, la llegada, llegada llega al gol. En esta también, el 2-1 para Racing. 100% de efectividad. 3-1 para Racing. 3-2. 3-3. 4-3 para la Academia. 5-3, este es otro gol. 6-3. Habíamos dicho que había sido más en el primer tiempo. 6-3. 7-3. 7-3. No sacó diferencia aquí. 7-4. Y 7-5 con esta de Julio Zimmer. 8-5. El remate mordido de Quirós. Ya segundo tiempo. 8-6 el gol. 9-6. Otro gol. 10-6, sacó ventaja Racing. 10-7, este valió por cuánta. Qué golazo. 11-7. 12-7, estaba bien habilitado Rodríguez ahí. 13-7. Y bueno, y nos quedó el gol anulado. También 13-8, pero sacó diferencias Racing en esta,
en este partido en cuanto a llegadas. Sí, señor. No tenemos hoy el mejor gol. Obviamente claro, quedan tres partidos. Quedan tres partidos. Elegiremos el próximo lunes con los tres que se han jugado, los tres que se van a disputar. Y a lo mejor si hay otra fecha va a haber dos premios de pastas de Vicempan y los pollos de Remises Avellaneda que colaboran siempre con dos en el área. Y en este caso un regalo para los jugadores, exacto, para el plantel. Ya hay un par de goles aquí que están compitiendo. Sí, sin sí, duda, sin duda. ¿Cuál te gustó más? El de tiro libre de Gustavo. Sin duda. Sí, porque además de, desde la posición que está la cámara, hace que todo se vea perfecto. Todo, todo, la jugada, es decir, hace el gesto técnico, dos pasos, le acaricia la pelota, se ve la comba, no, no, golazo. Bárbaro. Y la volada del arquero también que lo hace sin espectacular. Sin duda, lo hace más. Bueno, nos queda la última pausa, pausa, y ya venimos con el show de goles, vamos a repasar los goles de esta parcial, fecha 5. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse, necesita agua clara y quieta. Por eso, elimina los recipientes en los que pueda acumularse. Desmaleza patios y jardines y usa repelente diariamente. Sin mosquitos, no hay dengue. El único que puede cuidarte y proteger a tu familia, sos vos. Gobierno de Avellaneda. ¿Usted busca precio, calidad y diseños cómodos para el uso diario, adaptados a su oficina o el hogar? Máquinas y Muebles cuenta con destacadas líneas modernas, juveniles, elegantes, con estilo y personalidad en muebles, creando espacios de gran funcionalidad y aprovechando al máximo las dimensiones, dando una sensación de gran amplitud. Máquinas y Muebles, comprometidos, brindando calidad, servicios y excelente atención. Un color para cada idea, un producto para cada necesidad. Marcas líderes que te aseguran calidad del trabajo final. Alba y AkzoNobel. Prepárate para la nueva temporada. Pintulandia y Pinturería Avellaneda presentan tendencias y novedades. Nuevos colores y productos disponibles para crear el ambiente ideal. Vení y háblanos de tu proyecto. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda, pintamos lo que ves. Aceites Vicentín. Un sano equilibrio entre calidad y precio. Muy bien, show de goles no son pocos, ¿eh? 9, 10, 13 goles. 13 goles en 3 partidos. Usted tuvo mucho. Tuvimos mucho con Eduardo, ¿eh? Vamos a presentarlo. Así como el pan, los acompañamos siempre. Vicempan, todos los sabores de tu vida. Viene el penal. Bien, así está, comienzo yo que tengo menos. Cristian Silly para poner el 1-0 para el equipo de Alumni en la noche del viernes. Así está la igualdad. Centro del Arroyo para la llegada de Gaspar Sáquez. El 1-1 convierte para el equipo de Malabrigo. Así viene la jugada de Cristian Silly para Marcelo. Remata, da rebote. Cristian llega Cardoso, da en Silly adelantado. El jugador Nicolás Lugo la saca 2 para establecer el triunfo de Alumni. Abría la cuenta Matienzo con el penal de Pablo Widmer. Iba a igualar rápidamente. Después de 60, ese rechazo, la pelota que vuelve al medio del área. Héctor Coqui Aquino, 1-1 el partido. Se iba a poner en ventaja. De aquí en más, siempre Racing arriba. Pelotazo, aprovecha Juan Martín García, va a tirar el centro. Rebota en un defensor. De palomita Leopoldo Gutiérrez para estampar el 2-1. Pablo Widmer, pelota parada, tiro libre. Buen gol, 2-2. Todo en el primer tiempo, que va a tener un gol más. Después de ese pelotazo de Juan Gómez, la para de pecho de Leopoldo Gutiérrez con mucha comodidad, absolutamente solo. La cruzó abajo al segundo palo de Alexis Carrizo. 3-2 terminó el primer tiempo. Arrancaba el segundo con este gol de Maxi Pérez para el 3-3.
después de este pelotazo de Eduardo Aguirre, su coterráneo, Martín Rodríguez, la mete al medio. Otra vez, Coque Aquino para el 4-3. El 4-4, una joyita de Gustavo Aguirre. Y el definitivo, el que le dio la victoria a Racing, fue el cabezazo de Eduardo Aguirre para ganar 5-4 la Academia. El único gol del partido de Román con la Costa lo convirtió Ezequiel Torterola. Un gol también que trajo bastante polémica. Sí, sí, yo diría un gol de Torterola en complicidad con el arquero, porque me parece que... para mí también, ¿no? Al margen de que por allí pudo haber habido o no infracción. Exacto. Bueno, Horacio, La sexta fecha. Dale, a ver. La Costa recibe a Platense, Atlético y Tiro, Alumni, Juventud de Malabrigo, La Salita, Tigre, Chicago, adelante, el clásico, recibe a Racing, Matienzo, Barrio Norte, y queda libre, como dijimos, Román Fútbol Club. Bueno, los que juegan el miércoles difícilmente juegan viernes. Exacto, irían al domingo. ¿Sábado o domingo? Sábado. ¿Nos vamos? Así que, nos vamos. Bien. Muchas gracias por haber estado. Por favor, gracias a ustedes. Buena semana para todos. Que la pasen muy bien. Transmite Litoral Televisión, el canal regional.